Vamos a temas políticos. Los asambleístas están molestos con las declaraciones que ha brindado Chi. El candidato ha asegurado que la ley permite que los niños de 12 años tengan relaciones sexuales. La aprobación de la ley donde le permite la práctica sexual temprana de los niños de 12 años para arriba. En otra palabra, está gestionando la pedofilia. Estos niños exponer la práctica sexual temprana, personalmente le digo en público, en mi gestión del gobierno, lo vamos a abrogar esa ley. Esas declaraciones fueron vertidas en la víspera por el candidato del Partido Demócrata Cristiano, Chi Yun-chun, en la ciudad de Sucre, las que recibieron el repudio tanto del presidente de la Cámara de Diputados como de la presidencia de la comisión que analiza los casos de feminicidio. Entonces al candidato Chi le sugerimos de que profundice su investigación, lea nuestra ley. Tal vez está leyendo la ley coreana penal. Creo que hay un desconocimiento. Es una vergüenza que los candidatos que quieren ser presidentes no conozcan las leyes. Se tratarían de discursos que buscan captar el voto por cualquier medio posible y que debería ser controlado por el Tribunal Supremo Electoral, dijo la asambleísta Sonia Brito. Nosotros creemos que el órgano electoral ya debería, en este caso, actuar porque se está afectando a las leyes.